Presidente, honorable Sala, estamos debatiendo hoy día la ley más importante que resuelve este Congreso Nacional. Y claramente uno se pregunta, ¿para qué está justamente esta ley de presupuesto? Debe ser la concreción de un norte, la proyección de un programa de gobierno y la materialización de un mandato que la ciudadanía le ha dado a un presidente de la República. Y como ha señalado el senador Ignacio Walker, está marcado por la improvisación y la desprolijidad. No estoy citando a un senador de la oposición, estoy citando a un senador de la coalición de gobierno. Y este es un tema que me parece complejo. Hemos visto un gobierno que no ha sido capaz de marcar una línea en este presupuesto. ¿Para qué hablar, por ejemplo, de los recursos para ciencia y tecnología e innovación? Que ya hay un acuerdo de la Comisión de Desafíos del Futuro, de sus miembros, de votarlo en contra. Que un país que sigue invirtiendo 0,34% del PIB, en circunstancias que otros países como Brasil están invirtiendo un 1%, o los países de la OCDE un 2,3%, 2,4%, que son capaces de invertir en futuro. Este gobierno en esa materia no da una señal. No solamente por la ausencia de recursos, sino por la ausencia de institucionalidad. Y esperemos que se cumpla la palabra empeñada. ¿Para qué hablar de gratuidad? En la gratuidad hemos visto un liderazgo circular, donde se dijo primero que iba a beneficiar al 70%, luego el 60% de los alumnos más vulnerables, luego el 50%, el 40%, las universidades estatales, luego las universidades privadas del CRUCH, luego las universidades privadas fuera del CRUCH con letra chica. Liderazgo circular. No hay definición. En relaciones exteriores, cuando estamos viendo una situación crítica en materia de relaciones exteriores, la DIFROL, la Dirección de Frontera y Límites, tiene una merma importante de recursos. Ya entre el año 2014 y 2015, disminución de un 37% en medio de dos demandas en La Haya, en contra de nuestro país, Perú y Bolivia. Entonces tampoco hay una defensa de los intereses superiores del país. El proyecto de modernización de la Cancillería sigue esperando. ¿Para qué hablar del tema de los campamentos? Mi región tiene 11.300 familias en campamento. Tenemos 33.000 familias en Chile en campamento. ¿Dónde están los recursos para la regularización? ¿Qué está pasando con Valparaíso y la reconstrucción y particularmente los subsidios de arriendo que terminan en diciembre? ¿Dónde está el ítem en vivienda? Yo estoy pidiendo votación separada para los efectos de hacer nos cargo de aquello. ¿Qué pasa temas que son deuda histórica? La deuda histórica del magisterio. Yo estoy pidiendo además que haya información del gobierno respecto de la cuantificación y qué alternativas van a dar para esta materia. Y en salud. Mire, donde hemos visto una incapacidad en gestión, claramente que el gobierno tenga ejecutado el 28% del presupuesto en inversiones, me parece, a septiembre, me parece que es de una irresponsabilidad. Del 3,2% en materia de construcción de jardines infantiles y salas cunas. Yo hago el llamado a entender que cuando tiene los recursos, finalmente se construyan, se ejecuten. Acá hay una irresponsabilidad en esta materia. ¿Para qué hablar de los hospitales de la región? 11 hospitales se cayeron. Y fue gracias al movimiento social, a parlamentarios que hemos estado unidos, como con el senador Lago, la diputada Hoffman, el diputado Torres, que logramos reponer parte de los recursos para esos dos hospitales. Pero todavía hay que seguir esperando. Hay que ver cómo se evoluciona. Acá ha habido irresponsabilidad. Este es una ley de presupuesto deficitaria, irresponsable,